visto los pájaros aquí metidos, están brincando aquí, están comiendo aquí dentro de la bahía. Hay bastante actividad aquí dentro de la bahía. Voy a trolear aquí en la bahía, por aquí, por esta área, a ver qué está corriendo, a ver si pico algo, a ver si pico algo aquí dentro. Si no, pues después me voy para afuera, pero hay bastante actividad aquí dentro. A ver si se quiere pegar algo. Bajitito, mira, 5 pies, 6 pies. Bajitito, bajitito. Hay que ver qué es lo que está comiendo, si son las cojinúas, si son las tierras o qué. Aquí se esclavaron. ¡Ah! Se esclavó. Bueno, vamos a darle. En un punto en el Sea Finder, bueno, en el fondo de un arrecife, bueno, para hacer vertical. Y dice, dije, contra, voy a recoger el señor de media agua, porque tengo dos tirados, era uno profundido en ese de media agua. Le voy a recoger el señor de media agua para pararme aquí a hacer vertical, que se ve bien este punto aquí. Y se ve bien este punto aquí, fue que cuando estoy recogiendo el señuelo, la sierra salió del agua, le dio al señuelo y brincó por encima del hilo de esta caña y cayó al otro lado. Pero es una cosa impresionante, eso no se vio grabado porque obviamente tengo la cámara apagada y la prendo. Y yo dije, la verdad, no sabía ni siquiera si estaba clavado o no. Y ahí pues la pelea está grabada, van a ver la pelea, pero de verdad impresionante el brinco que dio esa sierra para coger el señuelo, literal detrás del callar, ya para salir casi el señuelo del agua. De verdad que impresionante. Voy a quedarme otra vez lo mismo, buscando sierras en los 60, 80, hasta los 100 pies. Ahora mismo estoy en los 100 pies, voy a buscar un poquito menos de profundidad, hacer un poquito más de trolling, buscando la sierra, que es lo que está por aquí corriendo. Y afuera miré y hay un poco de sargazo, y pues para no estar peleando con el sargazo, voy a dar otra trolea por aquí a ver si pillo uno o dos sierras más. Vamos a darle, a ver si cae algo más. ¿No vieron eso? Estaba recogiendo este señuelo de media agua y ha brincado, no sé si es una sierra o una picúa, no sé qué rayo. Yo creo que estoy quedado con esta otra. Escucha. ¡Qué clase de brinco dio, papá! Quiero que esté enredada con esta, mano. ¡Qué clase de brinco dio esto, papá! ¡Qué clase de brinco dio! Estoy recogiendo un señuelo de media agua. Y estoy recogiendo un señuelo de media agua, porque vi un punto allí que me gustó y dije, contra, voy a hacer vertical aquí, está bonito. Y vertical aquí está bonito fue que que cuando estaba llegando el señor, el que ya dio un clase de brinco. Vamos para acá. A ver si no se me enjedó con la otra. Y un clase de brinco. Pero un clase de brinco. Ay, mi madre.
no sé si es una picúa o una sierra, pero di un clase de brinco. Un clase de brinco. Hasta yo me asusté. Y un clase de brinco que le pasó por encima al hilo de la otra caña que estaba troleando también. Cacho, mira el hilo, aquí se me enfrió el con... Ah, se quedó ya. Pero cosas que pasan. Aquí va a ser un jebulú ahora con este hilo. Y lo que es. Sacar el bichero por si acaso. Es una. Una picúa, no darle por ahí. Es una fija de ella. Dale, bro. Y ahora fue el blooper aquí. ¡Yes! ¡Qué cruda! ¡Qué clase! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Qué clase enjedo yo he hecho aquí, papá! ¡Qué clase! ¡Ya! No te pongas guapa, mija, déjame. Me asustó y todo, mano. A ver qué es. No he podido ver qué es. Sí, cállate llevar. Y me ha dejado ver qué es. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no te voy a enredar! Estoy velando esto que no pasara. Ya, mano, no lo voy a sacar. Clase enjedo, papá. Quiero ver lo que es, pa. El hilo este, porque se me enjeda en la bobina del gin. Me caso en nada, voy a tener que pararme. Ahí está. Deja que se vea. Ya, cheque, clase de brinco dio esto. Yo espero que sea una sieja, no sea como una picúa de esas feas, apestosas. Yo creo que es una sierra, mano. Está peleando como sierra, pero... Vamos a ver. Si no es una picúa. He podido ver bien. El agua está hoy como verde, sucia. Una sieja, aquí bastante buena. Bueno, ha valido la pena con este jebulú que llevo yo aquí. Esta sieja da un clase de brinco. Oh, tío, muchacho, una pregunta. La raza pública de brinco. Fuerte y claro, fuerte y claro. Y ha peleado de verdad.
Ven acá, déjate llevar, mija. Pochono. Valió la pena la pelea. ¿Quién a bordo, papá? Está buena. Aquí, papá. Vamos encima, vamos a darle. Okay. Ah, I'm going to go.